Muy buenas a todos y bienvenidos. Soy Nox y estamos en Subnautica, el segundo episodio. En el primero nos dedicamos a preparar un poco todo lo básico, construirnos las herramientas básicas. Y lo que vamos a hacer hoy, también reparamos la cápsula, el reloj de comunicaciones y todo eso. Lo que vamos a hacer hoy es buscar los planos para el Sea Glide, o deslizador en español, creo que se llama. Es de lo primero que tenemos que desbloquear. Y es importante, bastante importante. Eso nos va a permitir ir a zonas más profundas sin tener que estar todo el rato subiendo a tomar aire. Me hice una bombona secundaria, un tanque secundario de oxígeno. Y en lugar de estar intercambiándolo por el que ya tengo, lo que hace esto es simplemente aumentar el tiempo de aire que tenemos. Entonces, el plan para hoy es ese. Lo que vamos a hacer es coger algo de agua y de comida para poder ir aguantando. Y vamos a cocinarlo también, porque llevo cocinado. Por cierto, bebe agua, tío. A ver, que me lío. Los cocinamos y nos lo llevamos por si nos hiciese falta. Yo creo que con esto va que se mata. El llevar dos. No creo que necesitemos más. Vamos a dejar este aquí. El agua sí que la necesito. Así que vamos a prepararnos unas provisiones. Y nos vamos de viaje a buscar chatarra. A ver si encontramos los planos del cachivache ese. Vamos a coger provisiones a saco. Ahora mismo es de noche y tengo que empezar a buscar de noche. Pero bueno, no pasa nada porque como llevo la linterna tampoco creo que pase nada, ¿sabes? He cogido, me he hecho un montón de agua y he cocinado un montón de peces. Que no van a hacer falta tanto, ¿sabes? Porque a ver, tampoco me vaya al quinto coño del mundo. Pero bueno, por si acaso, por lo menos agua sí, ¿sabes? Porque si nos entra hambre en cualquier momento podemos coger peces por ahí y comérnoslos. Y como lo que hace eso es bajarnos la sed, pues beberíamos agua y ya está, sin problema alguno. Así que al lío, vamos a ver. No veo un pimiento. Oigo algo la hostia de grande por aquí. Nos estamos metiendo en este otro bioma. Que a lo mejor todavía no habría que meterse porque es más profundo. Pero estoy oyendo. Dios. Mirad, mirad. Qué bicharracos. Dios, chaval. Son enormes. Fijaos. No sé cómo se llaman estos. Vale, los voy a escanear. Riffback. Esto me parece que es el herbívoro más grande del juego. Vamos a escanearlos. Cuidado porque hay una planta ahí que me va a empezar a disparar. Lo tengo. Fijaos qué pedazo de bicho, tío. Se ha chocado con la piedra, amigo. Es enorme, chaval. Pero enorme, se ha chocado el pobre. Bueno, si es que no cabes. No cabes, tío, no cabes. File, file. A ver, sigo buscando. Es que he empezado a buscar de noche y no veo una mierda de noche. De noche no se puede buscar. Vamos a intentarlo ahora. La cápsula está por allí. Y vamos a buscar de día porque no veo de noche. Adiós, amigo. Se ha quedado topillado el pobre ahí. Bueno. Necesito planos. ¿Dónde hay planos? Vamos. Fijaos, aquí he encontrado algo. Fragmento de cargador de baterías. No es lo que quiero, pero bueno, cuenta como un plano. Y hay que recoger más. Con uno solo no me vale. Aquí he visto otro. A ver qué es esto, lo que hay aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Seamoth, vale. Este no es tampoco el que necesito. Pero me sirve, me sirve. Uy, un huevo. Qué huevo más raro, tío. El Seamoth me sirve también. He visto por aquí un... No, me lo parece. Ah, sí, mira, aquí. Una cosa de estas. Trozo de piedra caliza. Cobre, vale. Bueno, vámonos para arriba, tú. Qué majogo.
Básicamente eso es lo que pretendo hacer hoy, ¿vale? Hay que ir buscando fragmentos, o sea, las piezas que se han ido cayendo de la nave y hay que analizarlas, ¿vale? Y eso, pues, en llegado a cierto punto conseguiré un deslizador que es lo primero que hay que desbloquear. El SeaMod es para más adelante, es una mini cápsula submarina que es también fundamental en el juego, pero todavía no. Necesito primero el deslizador. No tiene sentido que me haga un SeaMod antes que el deslizador. Así que seguimos buscando. Y me he metido en este otro. En este otro bioma, este el de las algas rojas, que no sé cómo se llama. Es más profundo y debería tener cuidado porque si bajo más de 100 metros, no llevo el casco este y pierdo más oxígeno. Así que hay que tener cuidado con eso. Seguimos buscando. Oh, otro accidente. A ver. A ver si aquí hay algo. Porque nunca encuentro nada, tío. Vamos a ver. No, en este es el que analicé el otro día, que solo tenía la mesa esta. Este no me sirve. Tengo que seguir buscando. Pues seguimos buscando. Vale, aquí lo tenemos. La primera pieza. El fragmento de deslizador submarino. Importantísimo. Me lo he encontrado en esta cajita de aquí. Así que vamos a seguir buscando, que en cuanto lo tenga, me lo construyo del tirón. Porque es muy necesario y además a mí me mola un huevo. Vamos, darme más cajitas. Allí hay más, allí hay más. Voy a beber un poco de agua. Menos mal que me he traído provisiones como un cabrón. A ver. Silla. Bueno, vale. No es lo que quiero, pero bueno. Es un plano. No vamos a darle ascos. Hostia, este es grande este sitio, ¿eh? Vamos a subir para arriba que me ahogo. Aire, aire. A ver, más. Esto no es un fragmento, ¿no? No. Ahí dentro no hay nada, aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí menos. Ni aquí. Vale, esto es uno de los metal reutilizable. Bueno, esto no es un plano, pero bueno, analizo. Este sitio es uno de esos que hay que usar la herramienta esta del el cortador láser. Habría que usarlo para poder entrar aquí en esta puerta. Como yo no lo tengo, pues me quedo sin entrar ahí. Putada. ¿Qué hace falta para construir la baliza? A ver, ¿dónde está? Planos, aquí. La baliza, ¿dónde está la baliza? Quiero saber lo que hace falta para construir una. Alambre de cobre y titanio. Es un poco. Es que podría haber dejado una baliza aquí para acordarme que hay uno de estos y cuando tenga el cortador venir a cogerlo. Pero bueno, ya lo iremos haciendo. Seguimos buscando que ahí no había una mierda. Ups, aquí hay radiación. Ojo, 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 ojo. Mierda. Aquí no puedo entrar sin un traje. Mierda. Es que he visto ahí. Hay un. Dios, qué tirón. Pero no voy a poder llegar sin palmarla, me parece a mí. Vamos a intentarlo, pero yo creo que no. No, voy a morirme antes. Mierda. Bueno, tampoco hay necesidad de meterse a tomar por culo para conseguir planos. Porque es que debería haber en la zona de inicio sin ningún tipo de problema, joder. Vamos a seguir buscando y punto. Hasta que no tenga el traje antirradiación y esas cosas. Toca buscar por aquí. Es que si me acerco demasiado a la aurora, la radiación me hace polvo. Así que va a ser que no.
Pero como ya digo, por aquí, sin tener que salir muy lejos de la zona inicial, debería de encontrar todos los planos. Mirad, aquí hay otro de estos. Vamos, ¿me darás tú mi plano? Vamos. Aquí no hay una mierda. Aquí menos. Coño, qué oído, me asusto. Aquí tampoco, aquí tampoco. Joder, no hay nada, en serio. ¿Aquí, en este o qué? Aquí tampoco, ahí tampoco. Tío, no hay nada en este. Venga, darme algo. Por favor. Macho. Te los encuentras vacíos y es cojonudo. No hay nada de nada en este. Nada de nada. Pues nada, tío. En serio, no hay nada, tronco. Un triste plano. Pues no. Nada, a seguir. Que ahí no había nada. Tío, este, el... Hostia, la radiación. Joder, con la mierda de la radiación, macho. En serio. Me voy a hacer un traje antirradiación, tío. Hostia, hasta los huevos de la radiación. Oh, una piedra flotando. Aquí hay más radiación. Nada, macho. A ver, estoy cerca de la cápsula. Voy a ir a ver si me puedo ir haciendo un traje antirradiación. Porque es que me toca los cojones. ¡Cuidado! Que no tengo vida. Vamos a ver si puedo hacerme un traje antirradiación. Porque es que así, macho, no... Estoy muy limitado a la hora de encontrar los planos. Y quiero poder nadar con más soltura, joder. A ver. Lo primero, necesito curarme, por favor. A ver. Malla de fibra por 2 y plomo por 2. Plomo creo que tengo. Plomo tengo de sobra. Y malla de fibra puedo conseguir fácil. Así que vamos a hacernos un traje antirradiación. Malla de fibra que necesitaba, tío. No me acuerdo. Muestra de alga enredadera. Vale, pues nos vamos a hacer un traje de plomo, ¿va? O sea, un traje de plomo. Un... Venga, tío, me lo echas en la cara. Cabrón. Vamos a comer. Vamos a hacernos un traje antirradiación. Venga, vamos, al lío. También voy a mirar para hacerme... esto. Necesito kit de cableado y otra malla de fibra. O sea, necesito 3 mallas de fibra. Y el kit de cableado se hacía... No me acuerdo cómo. Mineral de plata por 2. No sé si tengo plata. Pero bueno, eso ya... A ver, necesito muestras de algas enredaderas. Vamos a coger. Por aquí hay. Y están aquí los tíos estos tocando los huevos. Dejadme en paz. Vamos a coger más, también más de estos. No te escapes. Porque necesito más agua. Creo que con esto es suficiente. Vamos a echar un vistazo por aquí. Por si hubiese... quietecitos, quietecitos, quietecitos. Titanio no. Bueno, no sé si tengo plata. Algo de plata a lo mejor tengo, pero no va a ser suficiente. De todos modos, el respirador tampoco me urge tanta prisa como... como el traje de radiación. Aunque por estas zonas, como hay muchos depósitos de estos, voy a buscar un rato, a ver si encuentro plata. Y ya de paso me lo hago también. Cabrón, déjame en paz. Fuera, quítate de medio. Coño, que se ha colado aquí para tocarme los huevos. De momento no tengo ni pizca de plata. A ver. Que te pires, déjame, coño. No veo, tío. Encima no veo. Titanio, nada más que sale titanio. Necesito un poquito de plata, por favor. Ahí vuelve.
Déjame en paz. Asqueroso. Plata. Plata o plomo. No, plata. Plomo tengo. No, aquí me da que lo único que voy a encontrar es titanio y cobre. Porque titanio, cobre y un poco de plomo. Así que nada, vamos a pirarnos. Si hubiese plata, sí que la cojo. Pero es que no me está saliendo nada de plata. Esto es cobre, el cobre sí me interesa. Vamos a tirar el titanio, si es que tengo. Porque titanio siempre se puede coger a montones. ¿Dónde salió el cobre? Y cobre, pues no tanto. Que titanio sale hasta debajo de las piedras. Literalmente, sale debajo de las putas piedras. Y como hay fragmentos de estos de metal por todos lados. Pero todo el cobre y todo eso sí lo voy a coger. Eso sí es importante. Y vosotros también, venís conmigo, por favor. Necesito agua. ¿Dónde está la cápsula? Para allá, ¿no? Vamos. Ah, pues vamos al lío. Me fabrico el traje. Mira a ver si puedo coger también el reciclador. Aunque de momento yo creo que no lo voy a necesitar. Pero en cuanto tengamos el deslizador submarino, sí. Porque con el deslizador ya podemos bajar rápido a mucha profundidad. Y necesitamos el reciclador por cuyons. A ver, que tengo mucha mierda. Tengo mucha mierda aquí, ¿eh? Pero demasiada. A ver. Vamos a hacernos dos mallas de fibra. Vale. Cogemos. Bueno, ya tengo dos de plomo, no me hace falta coger más. Plata. Un mensaje. A ver. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Hostia. Still nothing. These old Terra ships. They've run out of engine grease. They send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week. Hostias, tío, viene ayuda. Still need our assistance. Over. I'll try them again tomorrow. See what the long range scan picks up in the meantime. Qué bueno, tío. Ha detectado nuestra señal de socorro una nave mercante y nos ha enviado una señal. No he podido contestarla, pero dice que en aproximadamente una semana puede que se pasen. Hostia, tío, qué bueno eso. Por cierto, plata. No, esto era plomo, cobre. Tengo mucho cobre ya. Pero plata no tengo. Pues no me puedo hacer el reciclador todavía. Lo que me voy a tener que hacer, porque no tengo sitio ya por aquí para poner tanta mierda, tío. Bueno, el traje de plomo está ahí puesto. Voy a necesitar empezar a fabricar lejía, no sé para qué coño quiero lejía, sinceramente. Bengalas, tampoco la necesito. Muestra de coral, de momento tampoco es fácil de coger. Depósitos de sal, malla de fibra, mucho titanio. Todo el extintor es que de momento tampoco lo quiero para nada, tío. Y la lejía menos. Todo este mineral de cobre que hay aquí. Es que ya no voy petadísimo, chaval. Pero petadísimo, tío. Espera, el extintor lo vamos a dejar aquí. Extintor que no quiero para nada. No puedo dejarlo aquí dentro, tío. Qué cabrón, no me deja. Pues nada. Voy a tener que hacer más taquillas, ¿eh? Bueno, me da ni de coña. Vamos a comernos esto. Necesito agua. Vital signs stabilizing. Agua. Agua, que me muero, sé, loco. Puedo hacerme agua desinfectada. Que no la quiero para nada. Realmente. Pero bueno, vamos a hacernos una. Total, la lejía no la... Es que no la voy a usar para nada, la lejía. Así que vamos a hacernos una. ¿Qué pasa si me la bebo? Hostia, que me sube el agua, que te cagas. Vale, guay. Ahí.
Vamos a guardar todo el agua aquí. Las bengalas no las quiero para nada. Y el extintor tampoco. La muestra de coral tampoco. De momento la dejamos por aquí. El cobre. El cobre lo voy a usar para hacer baterías más adelante. Que hace falta cobre. Porque voy a necesitar batería. Se va a necesitar mucha batería más adelante. Eso es segurísimo. Coño, ¿por qué me muevo así? ¿Qué pasa? Tira un cabrón este un pedo aquí al lado de la cápsula. Me cago en todo, qué manía. Cobre hace falta para las baterías, lo cual es importante. Vamos a hacer de hecho baterías. Necesito por cada batería dos hongos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer dos baterías. Porque además luego todas estas herramientas, por ejemplo la linterna, se le gasta la energía, a esto se le gasta la energía, o sea que hay que ir recargándolas. Así que vamos a hacer baterías. Una y dos. Es que tengo demasiada mierda aquí ya, tío. Pero demasiada mierda. A ver dónde voy yo con tanta mierda. Cuarzo, depósito de sal. Tengo aquí muchas cosas, ¿eh? Pero bueno. Las baterías las guardaremos en la taquilla. Es que a lo mejor debería hacerme otra taquilla, ¿eh? Porque tengo demasiadas cosas. Necesito tres de titanio. Pues sí, vamos a hacernos otra taquilla, tío. Que no cuesta nada. Y metemos ahí cosillas que vayamos viendo que sean más o menos importantes. Taquilla. Aquí ponemos la otra. Este no le vamos a poner nombre, porque ¿para qué? Y aquí meto estas cosas que de momento no las voy a usar para nada. Vamos a seguir. Si me como los peces crudos. Bueno, esto no me hace nada, pero bueno. Seguimos buscando, al lío. Venga, vamos, que no he encontrado nada. Todavía tengo solo una parte del plano, necesito mucho más. Así que seguimos. Y con el traje antirradiación ya podemos adentrarnos más en aquella zona, que lo voy a hacer, pero de inmediato, de hecho. Porque por ahí seguro que hay más planos. ¿Qué es esto? Alguitas nuevas. A verlas, ¿cómo son? Violet. Hostia, ¿lo oís? ¿Se oye? Ese es el sonido del Riftback, el bicharraco ese que hemos analizado antes. Que es que se oye que te cagas. Así en plan grave, de lejos. Es que son enormes, tío. Es que este... Lo malo de este bioma es que es muy profundo. Demasiado profundo, entonces cada vez que tengo que tomar aire pierdo mucho tiempo. Por eso quiero el deslizador, para ir más rápido. Pero no encuentro planos, coño. Y no me quiero acercar mucho tampoco a la aurora, porque esa zona es chunguilla. Hay animales. ¡Oh! Fragmento del deslizador. Por fin, vamos. ¡Lo tengo! ¡Dios mío! ¡Qué éxtasis! Vale, de puta madre. Vamos a terminar de revisar aquí dentro lo que haya. Que no hay nada, parece ser. ¡Una máquina de café! Bien. De decoración, creo, porque no sirve para otra cosa. Una taquilla. Hay una foto aquí. ¿Y esto? Ah, coño, pensé que había... Algo ahí para recoger importante y es metal. Otra mierda de esta, de equipaje. Bueno, yo creo que ya no va a haber nada. Aquí. Vamos a subir a la superficie. Vale, ya lo tenemos. A ver, ¿qué hace falta? Máquina de café, tío. ¿Para qué coño querré yo estas movidas? ¿Serán de decoración? Digo yo, no sé. A ver qué hace falta. Una batería, lubricante, alambre de cobre
y titanio. Vale, el lubricante no sé cómo se hace. Semilla de alga enredadera por 3. Voy a juntar todo lo que hace falta para hacerlo y lo hacemos, pero ya. Así que al lío. Y el alambre de cobre necesita, pues supongo que bastante cobre, ¿no? ¿Dónde está el alambre de cobre? ¿Dónde está? Aquí. Mineral de cobre por 2. Vamos a hacernos lo del tirón. Venga, vamos. Vamos, que lo tengo ya, ¿eh? Vamos a recoger las cosas por el camino. Que hacen falta semillas de alga enredadera, me parece. Era, ¿no? Para el lubricante. Sí, por 3, además. Bastante, ¿eh? Vale, he pillado por el camino las semillas que necesitaba. No, comida no. Bueno, comida sí, porque tengo hambre. Así que vamos a coger eso. He cogido... No, no. Pues nada, W se llama la taquilla. Por cierto, vamos a poner estas cosas aquí en el suelo. Otra bolsa de equipaje. Y la máquina de café, que no se puede poner aquí, ¿no? Tiene que ser dentro de algún... Pues sí. Bueno, pues nada. La máquina de café, no sé muy bien qué voy a hacer con ella, porque ocupa un cojón. Pero un huevo, tío. Madre mía. A ver, vamos a hacernos comida. Que te quites, tío. Gracias. Muy amable. Comemos y bebemos. Vale, vamos a irnos haciendo las cosas. Era un lubricante. La batería, que se me ha olvidado cogerla, que están aquí dentro. Una batería. Titanio, ¿cuánto? 1 y alambre de cobre. Alambre de cobre necesita 2 minerales de cobre y uno de titanio. Pues 1, 2 y uno de titanio. Alambre de cobre. Y... ¡por fin! Lo tenemos, objetivo cumplido. Vale, a ver. A ver. Dios, ocupa un huevo. No puedo ir con tanto trasto encima. Bueno. Vamos a poner esto en el 1, 2. A ver, 1, 2, 3, el escáner. Y la nadadera realmente no nos va a hacer falta ahora con esto, así que. ¿Veis? Con esto vamos a toda puta hostia. Eso sí, apaga la luz cuando no haga falta. Pero consume bastante batería. Entonces va a haber que llevar baterías en el inventario ahora. Va a haber que hacer bastantes baterías, ¿eh? Así que ahora haremos... Por cierto, tengo un mensaje nuevo. ¿Esto quiere decir que tengo un mensaje? A ver... Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. El Sunbeam se llama. I didn't know how bad. How many of... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. Vale, sí que en la primera grabación que recibimos se burló. La primera grabación que recibimos del Sunbeam se burló un poquito, pero ahora se ha dado cuenta de que hemos tenido un accidente importante, ha pedido perdón, dice que lo van a intentar, que no sabe cuánto hemos sobrevivido de nosotros, pero que va a hacer lo que pueda. Vamos a hacer, por cierto, bastante... 3 baterías, así que vamos a coger 6 hongos. Y la vamos dejando ahí para cuando hagan falta, pues las pillamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macho, dan más por culo, quítate de la cápsula, tío. ¡Ah! 3 baterías. 1, 2 y 3. ¿Tengo otro mensaje? Ah, el LifePod 6. Vale, sí, que el LifePod 6 ha caído en un sitio chungo, que hay radiación y tienen nada más que un traje, necesitan ayuda.
¿Puedo poner la máquina de café por aquí dentro? Es que estoy hasta los cojones de llevarla todo el rato. Vamos a hacernos otra taquilla, tío. No voy a ganar para taquillas. Ya no tengo titanio, otra vez. Otra taquilla. La taquilla, vamos a ponerla por aquí. Mismamente, no necesito. Si es que la máquina de café se la ocupa entera ella sola, la hija puta, tío. Madre mía, qué mierda. Vamos a guardar las baterías aquí. Vale, y ya llevamos el deslizador. Por fin, con esto podemos explorar a toda hostia sitios profundos. Que de hecho vamos a hacerlo, ¿vale? Podríamos probar a ir a ver qué hay en la cápsula de supervivencia 6. Podríamos probar a ver. Vamos a ir a verlo, de hecho. Al lío. Por cierto, estos peces si me los como me quitan... Vale, sí, me quitan agua. Tiene que haber algunos peces que den agua al comerlos, tío. No sé cuál. El boomerang... No, el boomerang la quita. Pues no lo sé. Yo creo que hay unos peces que cuando te los comen dan un poquito de agua. No mucha, pero un poquito sí. Y también vamos a ver si encuentro algo de plata allí donde vamos, porque necesito hacerme ya el casco este de para respirar más profundo. Porque como ya tenemos el cachivache este, si no me hago el casco, hay sitios a los que no podemos ir. Así que vamos a ver si me lo puedo hacer. Bueno, vamos a ver si llego al lío. Es que con esto da gusto, macho. Vas a toda hostia, chaval. Lo que no quiero gastar es la batería demasiado rápido, ¿sabéis? Cápsula de supervivencia 6. Aquí estamos. Hola. Veamos, veamos. A ver. A ver que echemos un vistazo. Fijaos. Casco antirradiación. ¿Yo para qué quiero otro traje antirradiación? Una PDA. Grabación de... ¿Y esto qué es? Guantes. Este es el traje antirradiación que ya no lo quiero porque ya me lo he fabricado yo. Había que haber venido antes de hacérselo, tío. Pero ¿cómo iba a saber uno eso? A ver, ¿qué hizo la PDA? ¿Dónde está? ¿Banco de datos? ¿Puede ser? ¿Dónde puedo ver yo la PDA esta? Descarga de datos, cápsula desde salvamento. Esta es. Ah, sí, esto es una conversación que... Vale, sí, es una conversación que estaban teniendo los que iban en la cápsula. Vamos a meternos dentro. Pero yo creo que esta cápsula lo único que va a tener es el traje antirradiación. Que... Yo es que creo que no quiero para nada otro traje antirradiación, tío. Pero para nada, ¿eh? Ya tengo el mío, ¿sabes? Así que realmente... No... Pues va a ser que no lo necesito. Y la otra cápsula está demasiado lejos. De noche no se ve un pimiento, macho. Pero no se ve un puto pimiento. Aquella cápsula... ¿Qué es lo que decía aquella cápsula? ¿Tenemos registros de lo que decía... la cápsula aquella? La cápsula... 17... Puede ser. ¿Tendremos algún registro? A ver si lo encuentro. Vale, sí. La cápsula 17 decía que había algo fuera. Que intentaba entrar. Ya me he cagado. Creo que no es buena idea ir. Vamos a volver a... A nuestra cápsula. Y de paso por el camino, si me encuentro algún pecio o algo con plata, pues mejor, porque lo necesito. Con un poco de urgencia. Dios, las baterías se gastan la leche de rápido. Va a haber que hacer un huevo. Wow, qué bug. ¿Dónde me he metido, macho?
que no veo. Esto gasta energía como un cabrón, ¿eh? Va a haber que hacer baterías, pero a saco. Muchas. Esto gasta muchísima energía, tío. Demasiada, Fijaos lo que me acabo de encontrar aquí. Ojo. Hostia, ¿cómo hago? Un diente de acechador. Eso es importante. Sé que sirve para algo más adelante. No me acuerdo para qué. Sé que sirve para algo, pero no se suele encontrar fácilmente, así que viene de puta madre. Me lo encontraba aquí tirado. Cojonudo, pues ya tenemos un diente de acechador. Ya no me hace falta buscarlo luego. Estoy cogiendo por el camino los pocos minerales que me voy encontrando. Y también... cobre. Viene bien porque voy a necesitar muchas baterías ahora que tengo el deslizador. Pero muchísimas. ¡Hostia, un pez crash! ¡No, no, 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 no! Dios, menos mal que tengo el... ¡Otro más! ¿Qué dices, loco? Joder, cabrones. ¿Qué me habéis dejado aquí dentro? ¿Huevos? Nah, no me interesa lo que me habéis dejado. La madre que los parió, tío. Oh, plomo. Titanio, bueno, el titanio vamos a cogerlo porque he gastado mucho. Y bueno, por cogerlo no pasa nada. Pero cobre a saco, todo el que podamos. Hay que hacer baterías como un cabrón. Es que con esto, fíjate, vas a toda hostia, tío. Qué gustazo. Cago en la leche, ya, para. Esta taquilla que tenía. Baterías, pues sí, hacen falta. A ver, batería carga al 18%. 100%, no, de momento nos vamos a quedar con esa. Aquí teníamos lo de café. La máquina de café. Aquí hay comida, necesito agua. Gracias, más agua, por favor. Y en esta, ¿qué teníamos? Joder, con la mierda de la etiqueta. ¿A qué le he dado, loco? Vale, aquí estaban las baterías. Tengo ya bastantes baterías hechas, pero vamos a seguir haciendo ahora más, porque van a hacer falta. Voy a guardar también aquí el diente. Hacemos más baterías. Tengo una, da para hacer una más. Tampoco nos vamos a hinchar a hacer demasiadas, ¿sabes qué? Hacemos una, que la llevamos para recargar, que lo vamos a necesitar ahora. Y ya está, tampoco. ¿Qué puedo cocinar? Nada. ¿Por qué me sale para cocinar entonces, tío? Bueno, aquí te... ah, el plomo este, vamos a guardar el plomo este también. Vale. Ya lo voy a ir dejando por aquí porque ya llevamos bastante. He conseguido hacerme el deslizador, que va de puta madre, ya lo habéis visto. Para cambiar a la batería simplemente había que hacer así. Y ahora la que tenemos aquí está al 18% de carga. Lo que no estoy seguro es si se pudiesen recargar las baterías de alguna forma en la nave. Estaría bien, ¿sabes? Pero vamos a volver a ponerle la de 18% y la gastamos. Sé que hay un sistema que recarga baterías, pero hace falta el blueprint para hacerlo. Todavía no lo tengo, de hecho me parece que lo estaba desbloqueando. A ver. Cargador de baterías, exactamente. Me hace falta uno, uno más. Y el Seamoth, ese está de puta madre. Bueno, diréis, una punto importante. Diréis, ¿por qué no te has hecho base todavía? A ver, no me he hecho base todavía porque antes la base se compone de, pues de pasillos, de cimientos y de, o sea, de estos pasillos y de cimientos, ¿vale? Pero la estructura fundamental sería un círculo con una jotilla para entrar, que es la estructura principal, que sería lo que es la base de la casa.
Eso antes, algunos parches atrás, se te desbloqueaba solo. No hacía falta coger ninguna receta, ningún blueprint. Pero ahora sí, entonces no te puedes hacer la base nada más empezar. Necesitas tener algo para moverte, ya sea el C-Mod o el Seaglide, el deslizador, para poder ir hasta donde está ese blueprint y cogerlo y empezar a construirte una base. Antes la base se construía muy rápido, pero ya no. Por el tema este que digo, el blueprint ahora hay que desbloquearlo. Antes venía de serie, ya no. Entonces, lo que vamos a hacer ya para el siguiente capítulo es adentrarnos más y explorar más con el deslizador. A ver si podemos desbloquear más recetas, que así es como funciona la cosa. Y ya pues intentaré ir a explorar más sitios, biomas distintos, a ver si consigo desbloquear completamente el Seamoth, que es la hostia. El Seamoth ya sí que te permite moverte casi por cualquier lado. Y entonces en ese momento ya podríamos ir a intentar desbloquear el blueprint para construirnos la base, que ya vamos necesitándola. Ya se nos queda muy pequeña la cápsula esta, pero muy muy pequeña. Demasiado pequeña, necesitamos una base. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Si os ha molado, me podéis dejar un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.